La cámara número 2 estuvo en Ascensión. Ahí la presentación del subcampeón Singler de Ascensión recibía al Arenales Fútbol Club. El elenco dirigido ahora por Lucas Pérez Castro. Fue empate 2-2. Lo ganaba Arenales, lo empataba Singler. Lo ganaba Arenales y sobre el final lo empató Singler. 2-2. En este vibrante encuentro te mostramos las mejores jugadas, los goles del partido. Arenales y Singler, 2-2 en el comienzo del torneo. Soy el mismo de antes, no soy el mismo, no. Me faltan tantas cosas, ay, me falta tanto hoy. 10 años me tiraste por la espalda. Me miro al espejo y pregunto qué pasó. Extraño tus sonrisas, ay, como extraño tu voz. Una noche llena de fantasmas y una noche vuelvo a estar acá. Cuántas noches van tiradas en alcohol. Cuántas copas hoy me duermen el dolor. Una estrella me habla bien de vos. Hoy la luna no se cruza con el sol. Jesús Holguín que da las últimas indicaciones. Ahí está, mira el reloj. La orden que va a venir de Holguín. Ahí está, movía Singler. La pelota en Agustín García. Jugando para Gasparini por sector derecho. La tiene Augusto. Arrancaba el partido. Primera fecha del torneo clausura Liga Deportiva de General Arenales. Entre el local Singler, el subcampeón y Arenales Fútbol Club. Desde atrás, saliendo el equipo albirrojo. La pelota en el sector medio la tiene Rato. Vuelve hacia el sector izquierdo para que allá salga Cristian Roca, uno de sus marcadores centrales. Pelotazo cambiando para el sector derecho. Se anticipaba como podía el defensor de Singler la pelota que se iba fuera al lateral. Otra jugada. Desde atrás arranca Arenales con un pelotazo buscándolo a Sequeira. Ya la tiene Sequeira. Agustín Rato que pasa al ataque. Alcanza a cerrar Lugano y la pelota al córner para el conjunto visitante. En la primera situación del sector derecho de la imagen va a venir el córner, ya viene el córner pasadito, cabecean y la pelota que se va por sobre el marco de Edgardo Speroni. Un lateral para Singler. Lugano con la pelota en la mano, el delantero del conjunto visitante para Speroni, la tiene Raúl, quiere zafar la marca de Rato, gana Raúl Speroni, sigue Speroni por sector derecho, el árbitro estaba cobrando la falta, vuelve hacia atrás Jesús Holguín, el tiro libre. Ya lo hace Romitelli, el remate y allá Agüero para sacar cuando quería conectarla a Speroni. Llegaba en una Singler, ahora la pelota que se iba afuera. El lateral, Kevin Aranda para el conjunto de Singler. Ya lo va a hacer el marcador de punta. Ahí hace el lateral, la pelota hacia adelante. La tiene Lugano, la pone contra el piso, Speroni. La marca de Rato, la pelota nuevamente afuera. Lugano con la pelota para hacer el lateral. Ahí lo hace, hacia adelante, lo busca Speroni, corta el jugador de Arenales. La pelota desde atrás que sale Roca, complementa Agüero y la pelota para el sector izquierdo. Juega hacia atrás con su arquero, no puede. La pelota la va a buscar Cáceres por sector derecho. Va a venir el centro, viene el centro de Cáceres, aparece Colman y el gol. 19 del primer tiempo, después del error defensivo, aparece Matías Colman para sentenciar y poner el primer gol del campeonato y el 1-0 para Arenales sobre Singler en la fría tarde del domingo, capturando un error defensivo, Tomás Cáceres lanzando el centro, la aparición del juninense Matías Colman para sentenciar a los 19 la apertura del marcador. Vamos a ver la repetición nuevamente, la pelota en el sector defensivo de Arenales, Roca, Agüero con pierna izquierda hacia adelante, para que la vaya a buscar
un compañero, llega primero Gasparini, juega hacia atrás, pelota complicada para el arquero, no puede Speroni, y el que sí gana la posición ahora es Tomás Cáceres, que la iba a buscar igual, lo levantó la cabeza, Lambrija que lo viene cerrando, el centro, justo el centro para que aparezca Matías Colman, y a los 19 ponga la apertura del marcador para el conjunto de Arenales, el número 11, Matías Colman, el autor de la conquista. Arenales 1, Singlar 0. En 19 del primer tiempo se abría el marcador en cancha de Singlar. La visita por intermedio del Juninense ponía 1-0 y se ponía en ventaja en el partido inaugural para los dos equipos del torneo clausura de la Liga Deportiva de Arenales. García buscando hacia el sector izquierdo. Rato, la falta, la ley de ventaja, sigue el jugador de Singlar y el penal. Se lo comete el número 5, Gastón Rocha. La tarjeta amarilla para Rato. Vamos a ver la repetición de la jugada. Jesús Holguín está cerca. La jugada arrancó acá, en García. Levanta la cabeza García. Lo ve a Lugano. Va la pelota para el sector izquierdo. Sale Rato con los pies hacia adelante. La falta, la ley de ventaja. García, sigue García. Lucha con Gastón Rocha. Se cae arriba Gastón Rocha. La imagen es clarita, perfecto. Holguín, el penal a favor de Singlar que cobraba Jesús Holguín. Muy cerca de la jugada del árbitro. El penal, Romero que le va a pegar. Joaquín Romero frente a Adrián Villa. Va Romero y el gol. 1-1 en 21. Empataba Singlar por intermedio de Joaquín Romero. De penal, Singlar y Arenales. 1-1 en el primer tiempo. En la apertura del torneo clausura de la Liga Deportiva de General Arenales. Vemos la repetición del penal, de la conversión de Romero. En cámara lenta, ahí va Joaquín Romero. Le cambia el palo a Adrián Villa. Y a los 21 establece el empate transitorio entre el local Singlar y Arenales. En cancha de Singlar empataba el local por intermedio del marcador central de Joaquín Romero. 1-1 el partido. Y todo como al comienzo. Movía nuevamente ahora Singlar. El lateral lo va a hacer Gasparini, el número 4. Juega con García, la pelota en el piso. García otra vez con Gasparini. Jugó hacia atrás con Lambrisca. Busca a Romero. La pierde, la ganaba el jugador Sequeira. La habilitación para Agüero. Va José por sector derecho. La marca de Aranda. Agüero nos tapa justo el técnico de Singlar. No vemos la pelota hacia atrás para Rato. El rebote y la pelota que se iba afuera. Al lateral para el conjunto de Arenales en la parte final del primer tiempo. Agustín Rato con la pelota. Rato, Agüero. Va a venir el centro, viene el centro de Agüero. El despeje, la pelota que le queda al jugador de Arenales y el remate de Sequeira que se fue cerquita del arco de Speroni. Posibilidad para el equipo de Lucas Pérez Castro. Y ahora un córner para Singlar del sector izquierdo. Vamos a ver Romitelli, seguramente el 7. Va Romitelli, el córner que viene pasadito, pasadito y se fue afuera. La pelota en sector defensivo de Singlar, la ganaba el Tonga Rocha. Cáceres, ahí la tiene Tomás, quiere combinar con Sequeira, con Tomás Cáceres. Varias piernas le queda para Sequeira, llega Lugano primero, Agustín Rato y el árbitro que estaba marcando la falta previamente. Va a salir desde el fondo Singlar en la parte final. Romero, el final que marca Holguín. 1-1. Arenales arrancaba el segundo tiempo en cancha de Singlar entre el local Singlar y Arenales. 1-1 el partido. Desde atrás García, Roca que gana. La pelota queda en el sector medio. Intenta con la pelota el número 8 Gómez por el sector derecho para la proyección de Gasparini. Va Gasparini, el centro que viene pasado, tan pasado que se fue afuera al saque de arco. Ya lo va a hacer Adrián Villa en el arranque del complemento. El juninense que saca fuerte y largo. Cabecea el jugador de Singlar. La pelota le quedaba al de Arenales, pero había una falta. Marcaba Holguín, el tiro libre para el conjunto albirrojo.
Jonathan García frente a la pelota. Se la deja al Tata José Agüero. Ahí lo hace Agüero. El centro que viene pasado. El cabezazo. Va a cabecear Cáceres. La falta de Gasparini. Y el penal que está marcando el árbitro. Lo sacaba de posición a Tomás Cáceres. Gasparini. Clarito penal que está marcando también perfectamente el árbitro. Jesús Holguín para el conjunto de Arenales en este caso. Y la posibilidad para el equipo de Pérez Castro de pasar al ataque. Vemos la repe del penal. Ahí está Agüero. La pelota que viene pasada. Cabecea el jugador de Arenales. Cuando va a cabecear Cáceres lo empuja Gasparini. Y la falta en perjuicio del jugador de Arenales. Frente a la pelota el Tata José Agüero, el rosarino. Ahí va. Y el gol adivina Speroni, pero no alcanza. A los dos, el Tata José Agüero pone Arenales 2, Singlar 1 de penal. Vemos la repetición enseguida del gol del Tata José Agüero, que ponía en ventaja nuevamente al equipo visitante. Ahí está en cámara lenta, lo vemos. Agüero, tapado por García ahí en la jugada. Ahí va Agüero, el remate, adivina Speroni, pero la pelota se le mete. Y a los dos del complemento, Arenales se ponía 2-1 arriba sobre Singlar. En cancha de este último, estaba ganando la visita en el arranque del segundo tiempo. Un partido interesantísimo. Ahora intentaba Lugano, va Lugano por sector izquierdo. Con él la marca de Agustín Rato. Sigue Lugano, luchan con Rato. La pelota que se va al córner marca Holguín. El córner del sector derecho izquierdo lo hace Lugano. Pasadito, despeja de cabeza Jonathan García. La va a buscar el número 8, Lucio Gómez. Ahí, fuera de imagen. La pelota se iba afuera. Otro intento, Romero. La falta en perjuicio de Tomás Cáceres. Otro tiro libre para el conjunto visitante que va a caer sobre el área de Edgardo Speroni. El Tata Agüero con la pelota. Ya lo hace pasadito. Y conectaba el jugador de Arenales. En última instancia era Emilio Rato, que se iba cerquita al arco de Speroni. Un tiro libre ahora, Romitelli. Frente a la pelota, un solo hombre en barrera. La posibilidad para Singlar ahora con una pelota parada. Romitelli, el centro, el despeje de Agüero. La pelota que se va al lateral. El lateral que ya lo hace Lucio Gómez hacia adelante. Intentando con el número 18 que ya estaba en la Francisco Di Princi en el conjunto de Singlar. La tiene Speroni. Speroni, sigue Speroni con la pelota. Speroni. Luchan. El árbitro estaba cobrando una falta previa y el tiro libre que va a ser Bruno Lugano, el 11. Ahí está Lugano, el centro, cabecea Speroni, pasadito. Nadie para entrar, sí el jugador de Arenales para despejar, intentar la réplica por sector derecho. Cortaba García, volvía hacia el medio la pelota. Otra falta de Sequeira, el tiro libre para Singlar, Lugano nuevamente. Va Bruno, el remate, el rebote en la barrera. La pelota viene hacia adelante buscándolo a Gómez. Llega García primero. La tiene Colman, Gasparini. Y el árbitro marcaba la falta del marcador de punta en perjuicio del hombre de Arenales. Nuevamente la pelota hacia ataque del conjunto visitante. Tomás Cáceres, va Cáceres. La marca de Romero. Sigue Cáceres, el centro pasado. No puede conectar nadie. Colman llega para tenerla. Matías Colman, Gasparini la toca y la manda al córner. El córner para el conjunto arenalense. Viene el córner y el defensor para complementar Lucio Gómez y salvar a Singlar intentando la réplica con Romitelli. Por carril derecho va Romitelli, va Rizzoli, Romitelli nuevamente, sigue Romitelli, está dentro del área, sortea un jugador el arquero y en esta se salvaba Arenales. Gran posibilidad de Romitelli por derecha intentando la diagonal. Cambio en Singlar, Di Princio por Gasparini, un delantero por un defensor. Iván Reyes buscaba el empate, cambiaba las piezas, más ofensivo buscaba ser Rizzoli, lo cubrían, la falta marca Holguín que está cerquita de la jugada, el tiro libre para el conjunto de Singlar, ahí lo hace nuevamente Lugano, el despeje, la pelota que va a quedarle nuevamente a Lugano, se iba afuera, el lateral que hace Bruno nuevamente, va sobre el área, va a intentar cabecear Romero, llega Emilio Rato, lucha Romero, la pelota dentro del área, Rocha, y el árbitro marcaba una falta. Y ahí el cambio en Arenales, el ingreso del 17, Pierini por Sequeira. Pierini, la falta, lo cubría Lambrisca, lo sacaba
decía el árbitro, el tiro libre, ahí viene, el despeje en el área, la pelota queda nuevamente para Rizzoli y la contra para Singlar. Va Sebastián, el turbo que encara por el sector derecho del ataque, con pierna cambiada le queda, pone el freno, juega hacia el medio, alcanza a cerrar García para que complemente Cristian Roca desde el fondo con un pelotazo hacia el sector derecho del ataque y Pierini vaya a buscarla, el juvenil Pierini. La pelota nuevamente para él por andarivel derecho. Va a llegar Pierini. No llegó en esta. Le quedó larga la jugada. Otro cambio. Se va Colman en Arenales. El ingreso de Santiago García en el conjunto de Lucas Pérez Castro. Otro intento. Lugano. Va Lugano. Buena de Bruno por sector izquierdo. El centro de Lugano. Y la pelota que se iba al córner. Nuevamente Lugano en el córner al sector izquierdo. Sale el arquero Villa para salvar. Y la pelota que la va a buscar era Romitelli. Se apoyaba en Lambrisca, ya la tiene el 2, nuevamente con Romitelli, sortea la marca, viene el centro de Romitelli, Villa, y el delantero de Singlar tapaba el arquero, gran posibilidad para Singlar, que tapaba Adrián Villa, podría haber empatado en esta el conjunto local, y ahora intentaba una réplica de Arenales, y la pelota que se iba afuera, al lateral que va a ser Aranda, ya lo hace Aranda hacia adelante, llegaba primero el jugador de Arenales, la tiene Agustín Rato, la falta de Pierini, el tiro libre para el conjunto de Singlar. Ahí lo hace Romero, hacia adelante para García, García para el sector derecho, para la trepada de Gómez, Gómez con Romitelli, va Romitelli, sigue Romitelli, el centro de Romitelli, Rizzoli y el gol. Aparece el turbo goleador a los 39, Sebastián Rizzoli, para estampar el 2-2 en la parte final del segundo tiempo. El centro de Romitelli atrás, aparece Sebastián Rizzoli para anticiparse al defensor y poner el partido 2-2, empatado a Singlar con Arenales. Vamos a ver la repetición enseguida de la jugada por sector derecho. Fue cambiando de izquierda a derecha la jugada para la definición en el sector izquierdo de Rizzoli. Ahí está, Romitelli había recibido de Lucio Gómez. Le sale a la marca García, lo espera, ve la posibilidad, el centro y aparece de cabeza para estampar el 2-2. Sebastián Rizzoli y poner el partido 2-2 en 39 del complemento, el centro atrás de Romitelli, la aparición de el jugador de Singlar, Sebastián Rizzoli, el goleador, y poner el partido 2-2 en la parte final. Bonito gol de Seba Rizzoli, empataba Singlar y Arenales a los 39. Sebastián Rizzoli, el autor de la conquista, casaca número 9 para el equipo de Reyes. Ahora Singlar y Arenales estaban 2-2 en la parte final. Lo intentaba Pierini, Pierini, Pierini. Va por sector derecho, lucha con Romero, sigue Pierini. Va Pierini, 2-3, buena del juvenil Pierini. La tocaba el defensor y la mandaba al córner. No quedaba mucho tiempo. Va a venir el córner del sector derecho. Viene el córner pasadito, el cabezazo. Y en esta se salvaba Singlar. Desde atrás es Peroni. La tiene Edgardo, la pelota que quiere salir jugando. Y el árbitro marcaba el final del partido 2-2. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos encontramos la próxima semana con más Deportes Sin Límites. Chao, muy buena semana.